corte informativo Notimex. El presidente Enrique Peña Nieto subrayó que más allá de las percepciones, lo que verdaderamente cuenta para valorar y evaluar una gestión son los datos y la información objetiva. El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha reanudado discretamente la separación de familias inmigrantes en la frontera, mediante acusaciones vagas o infundadas contra los padres por irregularidades o violaciones menores, incluidos casos de reingreso ilegal al país. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno se garantizarán las inversiones en México, además de que obtendrán buenos rendimientos, porque no habrá expropiaciones ni actos arbitrarios. El director general de Petróleos Mexicanos, Carlos Treviño, anunció que luego de la perforación de dos pozos adicionales, descubrieron que el yacimiento Ixachi, en Veracruz, podría superar los 1,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente de reservas 3P. Tras una junta llevada a cabo en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol, el presidente del organismo, Alejandro Domínguez, dio a conocer que la final de vuelta de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors se deberá jugar fuera de Argentina, entre el 8 y 9 de diciembre. Stephen Hillenburg, creador de la caricatura Bob Esponja, falleció este martes a los 57 años, tras una larga batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica, informó el canal de televisión para niños Nickelodeon. La ciudad de Guadalajara será la sede del Premio Bienal Mario Vargas Llosa en sus ediciones 2019, 2021 y 2023, anunció Raúl Padilla López, presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Notimex. Comunicación global.